¿Qué tal, amigos? A continuación vamos a resolver este ejercicio que es de un examen de mesa que se ha tomado en la materia de álgebra con el licenciado José Montaño Romero. A solicitud de todos los estudiantes que me lo han pedido, vamos a resolver los 5 ejercicios de ese examen. Para ello, no olviden suscribirse al canal para que puedan estar informados sobre la publicación de más videos explicativos. Bien, tenemos este ejercicio en el que se nos pide encontrar los valores de A y B, sabiendo que tenemos dos pares ordenados, un par ordenado que está a la izquierda y otro a la derecha. Dos pares ordenados son iguales si y solo si son iguales sus primeros y segundos elementos respectivamente. Entonces, el primer elemento de este par ordenado es todo lo que está antes de la coma, o dicho de otra manera, todo lo que está a la izquierda de la coma. Este es el primer elemento. Entonces vamos a igualarlo con el primer elemento del otro par ordenado, que también es lo que está antes de la coma. Igualando estos dos tendremos lo siguiente. Como ven, hemos igualado los primeros elementos de cada par ordenado. Ahora debemos ir resolviendo con operaciones aritméticas y algebraicas. Lo que está al lado izquierdo de la igualdad, vamos a sacar el común denominador entre 6 y 2, y eso va a ser 6. Multiplicamos ese 6 con A, tendríamos 6A menos 5A menos 1, este negativo afecta al 1. Después tendremos 6 entre 2, 3, 3 multiplicamos por A y también por 1, sería más 3A más 3. Y esto será igual, al lado derecho también vamos a sacar su común denominador. Entre estos dos números sería el común denominador 4 por 3, 12. Entonces el común denominador será para todo eso 12. 12 dividido entre 4, 3. 3 multiplicamos por 3a será 9a. 3 por menos 1 será menos 3. 12 dividido entre 3 será 4. Ese 4 lo multiplicamos por a y por 5, sin olvidarnos que hay un signo negativo por delante, entonces sería menos 4a menos 20. 12 dividido entre 4, 3. 3 multiplicamos por 4a sería más 12a y multiplicamos 3 por menos 1 sería menos 3. Podemos sumar los términos semejantes. Aquí tenemos 6a menos 5a más 3a. Tendríamos como resultado 4a. Después nos queda 3 menos 1, eso sería más 2. Todo esto dividido entre 6. Al lado derecho hacemos lo mismo. Los términos semejantes los vamos a ir sumando o restando dependiendo de los signos. Tenemos 9a menos 4a, ahí tenemos 5a, 5a más 12a, tendríamos 17a. Después los números enteros serían menos 3, menos 20, menos 23, menos 3, menos 26. Y todo eso dividido entre 12. Vamos a mandar a multiplicar este 12 a este otro lado. Si lo mandamos a multiplicar, tendríamos 12 multiplicado por todo eso y obviamente este 12 ya no estaría en este lado derecho. Y podemos simplificar aquí 12 dividido entre 6. 12 dividido entre 6, ahí nos queda simplemente 2. Y multiplicamos este 2 por 4a y también por 2. Al multiplicar tendríamos 8a más 4. Entonces voy a anotar directamente ese resultado. Aquí tenemos 8a más 4, igual a 17a menos 26. Mando este 17a al otro lado con signo negativo, sería 8a menos 17a. Entonces tenemos como resultado menos 9a. Y este 4 mando al lado derecho con signo negativo, sería menos 26 menos 4, eso sería igual a menos 30. Posteriormente dividimos. A va a ser igual a menos 30 dividido entre menos 9. Y como ambos son negativos, entonces se va a volver positivo. Y podremos sacar tercias. En este caso podemos simplificar y sacar tercias.
Tercia de 30 es 10. Entonces aquí tenemos 10 y tercia de 9 es 3. Por tanto, el resultado de A sería 10 tercios. Entonces vamos borrando esto para ahorrar espacio en la pizarra y tendríamos 10 tercios. Ahora debemos igualar los segundos elementos de cada par ordenado. Entonces igualamos, voy a hacerlo un poco más a la derecha, voy a utilizar otro color para que quede claro que estamos igualando el segundo elemento de este par ordenado con el segundo elemento de este otro par ordenado. Y sería 51 sobre 18 multiplicado por B menos 5 es igual a 1. Hemos igualado segundo elemento del primer par ordenado con el segundo elemento del segundo par ordenado. Y ahora aquí solamente vamos a mandar a multiplicar este 18 con el 1. Y también multiplicamos 51 por B. Ahí tenemos 51B menos 51 por 5, 255. Y al otro lado tenemos 18 por 1 es 18. Aquí tendríamos 51B va a ser igual, 255 va al otro lado a sumarse con 18. Y tendremos 273. Y finalmente mandamos a dividir este 51. B es igual a 273 dividido entre 51. Bueno, podemos ir descomponiendo esto en factores primos. Podemos sacar tercias, y si sacamos tercias para esto tendríamos que B es igual, tercia de 273 va a ser 91 y tercia de 51 va a ser 17. Entonces, este es el resultado para B, 91 sobre 17. Bien, así tenemos los dos valores de A y de B. Solo nos quedaría representarlo como conjunto solución. Voy a anotarlo aquí al medio. El conjunto solución será igual, entonces, abrimos llaves y ponemos dentro de paréntesis los valores de A y de B. El valor de A es 10 tercios, coma, el valor de B es 91 sobre 17. Cierro el paréntesis y cierro la llave. Y ese sería el conjunto solución de este ejercicio. Con esto finalizamos este primer ejercicio. Estén pendientes a la publicación del segundo ejercicio de este examen de mesa que se tomó en un semestre anterior. Si quieren ver el examen completo, los ejercicios completos de este examen, pueden descargar la imagen en la descripción del video.